¿Le vieron los materiales que íbamos a utilizar el día de hoy? ¿Los tienen o no? Yexael y Pascal los tienen. Sí. Ponemos este que nos escucha muy bien ese. Hola Catalina. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, yo me saludo. Hola, profe, soy. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué usted? Bueno. ¿Cómo te has portado, Juliana? Bien. Bien. Qué bueno. ¿Y el Yexael, cómo se ha portado? Bien. ¿Se ha portado bien? Bien. ¿También? ¿Es tu hermana, Yexael? ¿Tu hermano? Sí. Es mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Cómo se llama? Maciel. Maciel. Sí. ¿Y la Pascal, cómo se ha portado la Pascal? Bien. Bien, qué bueno. Los felicito. ¿Y la Catalina, cómo se ha portado la Catalina? Bien. Bien, todos se han portado bien. Los felicito. Me alegro que se porten bien. Mientras esperamos a ver si se conecta algún otro compañero, les recuerdo, para esta clase necesitamos 5 tapas de bebida y algún cable o alguna cuerda con la que podamos formar un círculo en el suelo. Un cable, una cuerda, un hilo, una toalla, cualquier objeto que nos dé la forma de un círculo, ¿ya? Y si no tiene tapas de bebida, puede utilizar cualquier objeto que sea pequeño. Cualquier objeto pequeño. ¿Ya? Profesor. Dime. ¿Puede ser como un peluche? ¿Pero con el peluche puedes hacer un círculo? No, de objeto pequeño. Sí, pues sí, en los objetos pequeños puede ser peluche. Pero necesitamos 5. ¿5? Sí. 5 objetos. 5 objetos pequeños. Yo voy a buscar los míos y comenzamos, ¿ya? Ya vamos a comenzar la clase de educación física del día miércoles 15 de julio. Les habla el profesor, ¿cómo me llamo yo? ¿Quién se acuerda de mi nombre? ¿Se acuerdan de mi nombre o no? Sí. ¿Cómo me llamo? Diego Sánchez. Excelente, Yexael. Muy buena memoria. Entonces ustedes están con el profesor Diego Sánchez. La clase de hoy va a ser, se trata de, ¿quién recuerda lo que hicimos en la clase anterior? ¿O qué estamos viendo? ¿Quién lo recuerda? A ver la Pascal, que levantó la manito. Saltar. Estamos saltando, súper bien. Sí, po. La semana pasada hicimos saltos simples en 1 y 2 pies. Esta semana vamos a hacer saltos también. Vamos a saltar objetos, por eso le pedí los objetos pequeños. Vamos a saltar los objetos pequeños. Y también vamos a saltar adentro y afuera de un círculo, de un cuadrado. Ahí vamos a ver
qué figura formamos. Ya, pero vamos a hacer saltos con caídas en uno y en dos pies. Y saltos a objetos, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Comenzamos la clase. Todos de pie y atentos acá. Todos de pie y atentos al profesor. ¡Comenzamos! Primero vamos a mover hombros. Mira, hombros se mueven así. Hacia atrás, hacia adelante. En círculo, bien, Pascal. Pero mira, sin mover los brazos, solo muevo mis hombros. Mira, los doy hacia adelante, los levanto, los tiro hacia atrás y los bajo. Bien. Mi cuello se mueve hacia un lado. Mi cuello se... Suavecito. Mira que el cuello es delicado. Lo muevo hacia un lado, hacia el otro. Hacia adelante, hacia un lado. No lo gire completo, sin girar en círculo. Hacia un lado, hacia el otro. No lo gire en círculo, hacia un lado, hacia el otro. Hacia un lado, suavecito, que el cuello es delicado, hacia el otro. Bien, ahora muevo los brazos a grande. Lo más grande que se pueda, lo más amplio que pueda. Hacia atrás. Lo más amplio que pueda, hacia atrás. Bien. Ahora hacia adelante. Lo más grande que pueda, hacia adelante. Como si estuviéramos nadando. Mira, nado con un brazo, nado con el otro. Como si estuviéramos nadando. Con un brazo, el otro. Un brazo, el otro. Bien. Ahora, troto en el lugar, eso es, mira mis brazos cómo se mueven, eso, hacia arriba, hacia abajo, mira, pierna derecha, mano izquierda, eso, cambio, levanto el otro pie, la otra rodilla y la otra mano, ahí, cambio. Esa, así tienen que estar. Cuando caminan o corren, tienen que estar así. El pie contrario se levanta la mano contraria. Ahora más rapidito. Un poquito más rápido. Mano izquierda, pie derecho. Pie izquierdo, mano derecha. Cambiamos. Bien. Ahora más rápido. Más rápido. Ahora rápido. Ahora corriendo rápido en el lugar. Eso. Bien. Trotamos hacia adelante. Hacia atrás. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia el lado. Hacia la derecha. Hacia la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ahora mira, equilibrio. Voy a hacer equilibrio en un pie y voy a intentar tocarme el pie que está haciendo equilibrio en el suelo. Con las manos, sin caerme, sin apoyar el otro pie tampoco, mira. Mi pie está ahí al lado, equilibrio, y me toco el pie. Cambio, ahora lo hacemos con el otro pie. Equilibrio, y voy al suelo a tocar el pie, que está apoyado en el suelo. Cambiamos. Equilibrio en el pie, y toco el pie que está en el suelo. Cambio. Ahora el otro. Equilibrio. Y toco el pie que está en el suelo. Bien. Profe, se ve usted oscuro.
¿Me veo oscuro? Sí. ¿Ahí me veo bien? Sí. Sí, es la luz de atrás, la voy a cerrar la cortina. ¿Ahí me veo mejor o no? Sí. Ya, continuamos entonces. Ahora miren, nos vamos a apoyar en el suelo, atención, con una mano. Nos apoyamos en el suelo con una mano y un solo pie. Una sola mano y un solo pie apoyados en el suelo. Una sola mano y un solo pie apoyado en el suelo. ¿Cómo es? Bien, Yexael. Tengo que hacer equilibrio. Una mano, un pie y hago equilibrio. Bien, cambio. Ahora, dos, me apoyo con los dos pies y una mano. Dos pies y una mano. Dos pies y una sola mano apoyándome. Bien. Bien, bien. Ahora, dos manos. Las dos manos y un pie. Dos manos y un pie. Dos manos y un pie. Bien, súper. Ahora, atención. Atención, atención. Nos vamos a sentar en el suelo. Todos sentadas en el suelo. Sentados y sentadas. Y, miren, sentados en el suelo, estamos todos. Voy a apoyar mis manitos atrás. Y voy a levantar un pie. Levanto un pie, lo más alto que pueda. Levántelo lo más alto que pueda. Hacia arriba. Bien. Ahora cambia al otro. Cambia al otro. Pero tiene que estar apoyada las manos. Bien. Ahora cambia al otro. Cambia al otro. Ahora cambio. Ahora rápido, rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien. Me quedo sentado y voy a girar mi parte de arriba del cuerpo, donde está mi tronco. Este es el tronco. De la cadera hacia arriba es el tronco. ¿Ya? De la cadera hacia arriba es el tronco. ¿Ya? Voy a girarlo hacia un lado. Lo giro hacia el otro. Giro hacia un lado. Giro hacia el otro. Giro hacia un lado. Giro hacia el otro. Bien. Giro hacia un lado. Giro hacia el otro. Súper bien. Un lado. Y el otro. Bien. Muy bien, ahora vamos a ponernos de pie todos y todas. Todos y todas de pie. Y vamos a hacer, vamos a comenzar muy simple los saltos, muy simple. Salto 5 veces en el pie derecho y 5 veces en el pie izquierdo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora con los dos pies juntos. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora voy a saltar hacia adelante y voy a caer en un solo pie. Así, mira. Estoy de ahí con los dos pies en el suelo. Salto hacia adelante y caigo en un pie. Salto hacia adelante. Equilibrio, tiene que hacer equilibrio por 5 segundos. Salto hacia adelante y caigo en el otro pie. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. Ahora, caigo en el otro pie.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Otra vez. Salto y caigo en el otro pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una vez más con el otro pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, bien, bien. Ahora mira, salto con un pie y caigo con los dos. Mira, estoy en equilibrio en un pie, salto y caigo con los dos. ¿Ya? Salto y caigo con dos. Salto con un pie. Mira, estoy en equilibrio en un pie, salto y caigo con dos. Bien. Cambio al otro pie, salto y caigo con dos. Bien. Súper. Bien. Ya, súper bien. Muy bien. Momento de tomar agua. Momento de que tomen agüita. Momento para que tomen agua. Ahora, miren, lo que vamos a hacer, estoy de pie, voy a saltar al pie derecho, cuento tres y salto al pie izquierdo, cuento tres segundos, salto al pie derecho, así, mira, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora, solo un segundo, así, muy rápido, mira, muy rápido, 1, 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 muy rápido, muy rápido. Bien, muy bien. ¿Está cansado ya o no? ¿Estamos cansados? ¿Algunos ya están cansados? ¿Terminamos la clase entonces? ¿No? ¿Quieren que se acabe la clase o todavía no? ¿No? Ah, ya. Sigamos entonces. Ahora. De pie. Las manos ahí. Como si fuera una cruz. Como si fuera una cruz. Mira lo que voy a hacer. Baje las manos. Baje las manos, suba las manos, baje las manos, suba, baje, 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 suba, suba, ah, están atentos, baje la mano, al lado los brazos, al frente, arriba. Arriba. Ah, algunos casi los pillo. Al lado. Al lado. Abajo. Arriba. Al lado. Al frente. Al lado. Abajo. Ah, los pillé algunos. ¿Por qué? Ah, está bien, está bien. Tienen que seguir lo que yo les digo porque yo trato de engañarlos en este juego, ¿ok? Ahora, siguiente salto, mira. Estoy de pie, voy a saltar
abro las piernas y los brazos arriba. Salto y cierro los brazos. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. Vamos. Hágalo usted. Pero mira, pero, pausa, pausa, pausa. Pausa. Es importante que se coordinen. ¿Se han coordinado? Mira, así primero. Salto y abro los brazos y abro las piernas, mira. Abro brazo y abro pierna. Cierro brazo y cierro pierna. Abro los brazos, abro las piernas. Cierro los brazos y cierro las piernas, ¿dale? Vamos, ahora sí. Hágalo ordenado. Uno. No se apuren, no se apuren. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10. Bien. A ver si lo hacemos más rápido. Atentos. Atentos ahora. Atentas. Preparadas, preparados. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Muy bien, momento de tomar agua, una pausa, yo voy a buscar mi agua. Ya, estamos listos para continuar. ¿Sí? Ya, vamos a ubicar las tapas de bebida o los objetos que tengan en una fila. Una fila de tapas. Cada un paso, doy un paso, pongo una tapa. Doy otro paso, pongo otra tapa. De esta forma, mira. Se lo voy a demostrar. En el suelo, pongo una tapa, ahí, doy un paso, otra tapa, doy otro paso adelante, otra tapa, un paso más, otra tapa, otro paso, otra tapa. Cada un paso tengo que poner una tapa y tiene que hacer una fila de tapas, ¿ya? Una fila de tapas cada un paso. Bien, Yexael, pero pusiste muchas. Trata de usar 5. Si no, va a terminar demasiado cansado. Trata de usar 5 solamente. Pero está muy bien, esa es la idea. Los que no sepan cómo colocar las tapas, al Yexael se le nota súper bien cómo se ubican. Lo importante es que estén en filita, estén en fila y estén separadas por un paso cada una. ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? ¿Sí? ¿Tienen listas sus tapas? Ya, bien. Lo primero... ¿Están listas? ¿Estás lista, Catalina? ¿Sí? Dedo para arriba. Los que estén listos, dedo para arriba. Ya, está lista, ya. La Catalina. Bien. La Juliana está lista. La Pascal, la Montserrat está lista. El Yexael está listo. ¿La Pascal está lista? Veo que sí. Lo primero que vamos a hacer... Me ubico al lado de las tapas. Lo primero, me ubico al lado de las tapas.
y corro, simplemente voy a correr hacia adelante, corro hacia adelante, corro hacia atrás, corro hacia adelante, corro hacia atrás. Lo primero, muy fácil. Corro hacia adelante, corro hacia atrás. Bien, ahora cambiamos. Me ubico detrás de la primera etapa. Me ubico detrás de la primera etapa. Y voy a ir pasando las tapas de esta forma, mira. Salto a un pie, salto al otro. A un pie, al otro. A un pie, al otro. Y me devuelvo. Salto un pie, salto al otro. Salto un pie, salto al otro. Sin pisar las tapas, si usted ve que está pisando las tapas, la aleja un poquito más. Bien, Pascal. A ver, la Catalina, el Yexael. Bien, Juliana. Excelente, Catalina. A ver, el Yexael. La Montserrat. Bien, súper. Excelente, súper bien. Lo importante es que caigamos entre medio de las tapas, no al lado. Tenemos que caer entre medio. Ya, ahora mira. Me ubico en la primera tapa. Y con pies juntos voy a saltar por encima de la tapa. Tengo mis pies juntos y salto por encima de la tapa. Por encima. Por encima. Por encima. Hacia un lado y salto por encima de la tapa hacia el otro. ¿Dale? Y de vuelta. Con los pies juntos saltando. Bien. Sin separar los pies. Muy importante que no separen los pies. Hay que saltar por encima. Mira. Atención acá, mire. Aquí está la tapa. Aquí están mis pies. ¿Ven la tapa, cierto? ¿Se ve la tapa? Yo estoy aquí. Tengo que saltar con los pies juntos. Estos son mis pies. Mis dedos son mis pies. Por encima de la tapa. Y caigo al otro lado. Por encima. Por encima. ¿Ya? Eso es importante. Bien, muy bien. Ahora, atención acá. Atención. Cambiamos. Con un pie. Ahora lo hacemos con un solo pie. Salto con un pie, con el pie derecho y me devuelvo con el pie izquierdo. Salto un pie. Un. Me devuelvo. Con un pie hacia un lado, con un pie, con el otro pie de vuelta. Por encima de las tapas. Bien. Utilizo solo un pie, bien, Yexael. Ahí yo, miren, chicos y chicas, si me canso, puedo descansar. Descanso y vuelvo a saltar otra vez. Puedo esperar un ratito y vuelvo a saltar. Bien, súper. Lo importante es que caigan entre medio de las tapas. Bien. Pausa, 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 pausa. Pausa, pausa, pausa. Chicos y chicas, vengan acá. Atención, atención. Un minuto para que descansen. Aprovechen de descansar un minuto, porque saltar cansa mucho.
¿Estás cansado, Yexael? Un poco, más o menos. Ya, recuperen, descansen, descansen. Tomen agua, siéntense un ratito. Descanso, Catalina, momento de descansar. ¿Una bola de plasticina o no? Sí, bien. Momento de descanso. ¿Qué es eso? ¿Una rueda? ¿Montserrat o no? ¿Son ruedas de un auto o no? No. ¿Qué es eso? Un palito de fósforo con plasticina. Ah, mira, buena. ¿Tuvieron que hacer algún trabajo con eso? Sí. ¿Sí? Ah, bien. Por eso están con plasticina. Ya, continuemos ahora. Mira cómo vamos a saltar las tapas. Atención. Atención, me voy a ubicar en un lado, ¿cierto? Voy a saltar con los pies juntos y voy a caer en un pie. Salto con pie junto y caigo en un pie. Salto con los pies juntos y caigo en un pie. Pie junto y caigo en un pie. Salto con los pies juntos y caigo en un pie. Vamos, practique eso. Salta con los pies juntos y cae en un pie. Bien, bien. Ahora, mira, cambiamos. Saltamos con un pie y caemos con los dos. Salto con un pie y caigo con dos. Salto con un pie y caigo con los dos. Salto con un pie y caigo con los dos. Eso, salto en un pie, bien, Pascal. Salto con un pie y caigo con los dos. Vamos. Excelente, Yexael. Bien, Montserrat. Bien, Juliana. Bien, Catalina. Bien, todos. Esa es la idea. Ese es el trabajo. Bien, súper. Salto en un pie y caigo con los dos. Muy bien. Ahora, pausa, pausa. Vamos a recoger las tapas, desarmen las tapas, recójanlas todas. Y vamos a buscar el objeto que tenemos para formar el círculo. Yo, por ejemplo, voy a utilizar, espérenme un segundo.
Ya. Mira, por ejemplo. Ah, muy bien. La Montserrat tiene una cuerda para saltar. Yo me conseguí dos cables de estos de teléfono. Bien, todos tienen cuerda. Bien, me parece excelente. Forma no es un... una cuerda de saltar, es una cuerda solamente, pero estamos para saltar. Ah, ya. Muy bien, me parece muy buena la aclaración. Vamos a hacer un círculo en el suelo. Con la cuerda. Un círculo donde solamente caiga yo. Un círculo donde yo solamente caiga adentro. Que no sea grande, un círculo pequeño, donde yo caiga dentro del círculo. Bien, Yexael, súper. A ver, tu círculo, Catalina, está muy grande, parece. Un círculo más pequeño, donde solamente caigas tú adentro. Miren, el Yexael hizo un círculo pequeño. A él se le nota bien. A mí, aquí adentro se me ve un poco oscuro, pero al Yexael se le nota súper bien el círculo y cae él nomás adentro. Un hula hula. O si tienen un hula hula, también les sirve el hula hula. El que tenga un hula hula. Bien, la Pascal está súper bien ese círculo. Ya, tienen listo el círculo. Bien, Montserrat, súper. Nos vamos a ubicar dentro del círculo. Todos dentro del círculo, de pie. De pie, dentro del círculo. ¿Saben cuál es su mano derecha? ¿Cuáles saben cuál es la derecha? Levante la mano derecha. Esa, muy bien, esa es su mano derecha, súper. ¿Y cuál es su mano izquierda? La otra, exacto. ¿Y cuál es su pie derecho? ¿Cuál es el pie derecho? Bien, a ver, la Pascal, ¿cuál es tu pie derecho, Pascal? Bien, y el Yexael, no lo veo el pie. Ahí, excelente, ya. Entonces, como ya saben cuál es la derecha y la izquierda, miren. Nos ubicamos dentro del círculo. Vamos a saltar hacia el lado derecho, afuera del círculo. Saltamos fuera del círculo hacia el lado derecho. Salto hacia el lado derecho. Salto hacia adentro del círculo. Hacia adentro del círculo. Salto hacia el lado derecho del círculo. Lado derecho. Atento a la ley, atento a las indicaciones. Salto adentro del círculo. Salto hacia adelante del círculo. Adelante del círculo. Bien. Salto hacia adentro del círculo. Adentro del círculo. Bien. Salto hacia la izquierda del círculo. La izquierda. Bien. Salto hacia atrás. Atrás del círculo, hacia atrás del círculo. Excelente. Ahora, ojo, desde atrás voy a saltar hacia adelante del círculo. Salto hacia adelante del círculo. Un salto grande. Bien. Ahora, salto hacia adentro del círculo. Adentro del círculo. ¿Están adentro del círculo? ¿Sí? Ahora salto hacia afuera. Cualquier dirección hacia afuera, pero que sea hacia afuera. Bien. Ahora vamos a saltar como ranita. Pero, ¿cómo salta la rana? A ver, todos saltando como rana. Exacto, así. Voy a saltar como rana, pero... por afuera del círculo. Voy a rodar el círculo por fuera. Voy a rodear el círculo por fuera
saltando como ranita, vamos. Por fuera del círculo. Todos saltando como ranita, por fuera. Todos saltando como ranita por fuera del círculo. Bien. Bien, bien, súper. Ahora todos saltando como rana, saltamos hacia adentro. Adentro del círculo. Bien, súper bien. Saltamos hacia la derecha del círculo. Hacia la derecha. Bien. En un pie, solo en un pie, voy a saltar por alrededor del círculo. Todo saltando por alrededor del círculo. Y llego a mi lugar, que es la derecha del círculo. Bien. Ahora, la última actividad. En el otro pie, voy a girar el círculo nuevamente. La última, giro nuevamente. Giro completo. Y llego. Excelente. Chicos, hemos finalizado la clase del día de hoy. Finalizamos la clase del día de hoy. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Sí? ¿Dedo para arriba, dedo para abajo? ¿Les gustó o no? ¿Bien? ¡Qué bueno! ¿Cuál fue el salto más difícil que les costó? A ver, levantando la manito, a ver la Catalina. El de un pie. El salto en un pie es más difícil, ¿cierto? ¿Por qué más sí. difícil? ¿Tú sabes por qué es más difícil? Por el equilibrio. Exacto, porque estamos solo en un pie, tenemos que hacer más equilibrio. Muy bien. A mí me gustó todos los de un pie. ¿Te costaron todos los de un pie a la Montserrat? Sí, pues son los más difíciles, es verdad. A ver, la Juliana. A mí me gustó el de la rana. ¿Cuál? El salto de la rana. ¿Te gusta o te costó? Me costó. ¿Te costó? ¿Por qué? ¿Es cansador? Sí, me dolió la espalda. ¿Y te imaginas tú las ranas todos los días saltando como ranas? ¿Se cansarán o no? ¿Qué crees tú? Sí. Deben cansarse, ¿no? Bien, ¿Yexael cuál le gustó? ¿O cuál te costó, Yexael? Me costó el saltar en un pie y rodar el círculo. Este me costó. Ah, ya. El saltar en un pie y rodar el círculo, rodear el círculo. A mí me gustó el que estábamos en un pie y contábamos 3 segundos y después el otro pie. Ah, ya, cuando alternábamos derecha, izquierda. Sí, ¿eso te ese gustó? Me gustó. Qué bueno. A ver, la Pascal. A mí no me costó ninguno. ¿En serio? Sí. ¿Lo hiciste todos? Qué buena. Estás muy bien entonces, po. ¿Alguien sabe saltar la cuerda? Yo no. ¿La Pascal sabe? Sí, yo más o menos. Algunos más o menos. Es difícil saltar la cuerda. Sí. Así que el que no la vamos a saltar todavía. Yo a los niños de cuarto básico, sus compañeros más grandes, a ellos les estoy enseñando a saltar la cuerda. Pero ya cuando vayan en cuarto ustedes, cuando pasen de curso a cuarto básico, ahí vamos a aprender a saltar la cuerda. Ya, chicos y chicas, hemos terminado la clase del día de hoy. Antes de que se vayan, les quiero decir que yo les mandé la nota a los que enviaron el video, se las mandé a su correo, ¿ya? Para que la revisen. ¿Quiénes me mandaron el video? Me mandó el video el Bastián Astudillo, el Yexael, la Montserrat, la Catalina San Martín, el Matías Luna y la Catalina Peña. Todavía pueden mandarlo, los que no han mandado... Puede mandarlo todavía.
Profesor. Dígame. La Pascal yo lo mandé, pero lo mandé al correo. ¿Ya? Del colegio, porque yo no lo puedo, no me deja cargarlo a su directamente al correo, no lo puedo mandar a su correo. ¿Y a qué correo lo envió? Al del colegio. Pero el uno que dice material educativo o equipo pedagógico, que hay como tres del colegio. O al ay, del no director. Sé. No sabría decirle, pero yo lo mandé, el mismo que le mandé en la primera evaluación con la Pascal, se lo mandé ahora el mismo número. Sí, y el de la primera, a ver, le envié. Sí, la primera mía ya me mandó la evaluación. Ya. Yo lo mandé justamente antes del día 23 que fueron las evaluaciones, se lo mandé el video de la Pascal. Ya, voy a tenerlo anotado y le voy a preguntar al director, no sé cuál será el del colegio, si usted me lo podría mandar después. O sea, obviamente, no le, yo ya me quedo claro que no le carga el video en mi, hacia sí, mi correo. Sí, no me deja, no me pero deja si, mandar vos. Si me puede enviar, si me puede enviar el correo, del correo al cual le mandó usted, no sé si entendió. Ya, yo de todas maneras igual voy a mandar un WhatsApp al donde mandé el video. Ya, mejor. Para que se lo puedan reenviar. Igual lo voy a buscar, yo voy a hablar con el director a ver si lo puede ver por ahí. Ya, profesor. ¿Ya? Gracias, lo voy a tener anotado. Gracias. Ya. Pascal Carre. Ya, chicos, quedan en libertad. Nos vemos la próxima clase. Pórtense bien, lávense las manitos. Cuídense. Nos vemos. Adiós. Adiós. Chao. 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 Chao, 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 chao,